Muy buenas tardes, Fuerteventura, muy buenas tardes, Ontario, muy buenas tardes, el resto del mundo mundial. Por primera vez yo estoy hasta emocionado, estoy en el plató Santiago Gallero. Así decidió Sur FM nombrar a varias personas que trabajaron y dieron pues muchas horas de vida por la cultura y por sobre todo las fiestas y por llevar la información de la isla de Fuerteventura hasta todos los hogares a través de la extinta radio y televisión Aguacabra. Conmigo presento en el día de hoy al gran amigo Chicho Neria, que va a empezar este cuarto de Chicho. Muy buenas tardes, Chicho, ¿cómo estamos? Buenas tardes, David. Emocionado y más sabiendo que para ti es un volver a renacer, como quien dice, dentro de este plató. Para mí es un orgullo el poder hacerlo a tu lado. Está claro que nuestras conversaciones, nuestras locuras, nuestras risas y nuestras lágrimas nos llevan a hacer cosas como esta. Vamos a intentarlo y, joder, qué orgullo que te sientas así, de verdad. Algo que sinceramente yo lo dije desde que me empecé a hacer un grupo, el empezar a que personas se empiecen a interesar por la comunicación y a hacer programas, es algo que me divierte y sobre todo me da placer porque sinceramente es el espíritu con el que me nació la emisora. Pero quiero comentarte o preguntarte para que la gente entienda cómo nace el cuarto de Chicho y por qué haces este cuarto de Chicho. Porque me parece divertido, porque está basado simplemente en el siglo XVII, en el año 1647. Hay una obra literaria de un conocidísimo escritor del siglo de oro, que casi casi podríamos decir que es el presagio de lo que es hoy en día la tendencia, la inmediatez, ¿no? Y la obra se llama en concreto Oráculo, Manual y Arte de la Prudencia. No cansar, dice, suele ser pesado el hombre de un negocio y el de un verbo. La brevedad es lisonjera y más negociante. Gana por lo cortés lo que pierde por lo corto. Lo bueno, si bueno, dos veces bueno, y lo malo, si poco, menos malo es. Pues esto es 15 minutitos de entrevista donde ya lo hemos hablado. Esto creo que te lo comenté hace año y medio, por lo menos, que te dije, digo, va, se me ocurrió hacer el cuarto de Gillo, vamos a juntar 15 minutitos nada más. La gente hoy en día quiere cosas breves, la gente quiere inmediatez, la gente no quiere unas charlas, salvo que sean súper apasionantes o haya alguien que esté muy entendido en el tema, de una hora entera. Y de esta manera, en 15 minutitos, has visto que hemos generado ya un poquito de incertidumbre en las futuras entrevistas que vamos a hacer aquí desde el cuarto de Gillo, desde el plató que tú cedes y que tú compartes conmigo y que para mí es un lujo. Igual que es un lujo tener a Jorge Pérez de realizador. Ese descontrol que hoy no tienes tú, Totalmente, ese totalmente. descontrol que te hace ser hoy a ti el entrevistador a cuenta de lo que él quiera decidir con cámaras y demás, ¿no? Me siento un poco, yo lo decía antes de empezar, ¿no? Me siento un poco como desnudo, ¿no? Porque evidentemente cuando tengo las manos debajo de ese, o allá arriba con el teclado y tal, me siento un poco, es decir, tienes que confiar bastante en la persona que tienes ahí, pues, y confío y realmente. Entonces, pero me siento un poco así. Una pregunta que tengo que realizar es obligatoria. ¿Cómo elegiste el orden? Porque claro, empiezas con el alcalde de Pájara, Pedro Alma Romero, y después parece que vas de mayor a menor. De mayor a menor, sí, porque ya hemos visto que a lo mejor se ha creado alguna duda de cuál era el orden. El orden es claro y preciso, no tiene más vueltas que esa. Es el actual alcalde del municipio de Pájara, don Pedro Alma Romero, simplemente porque es el actual alcalde. Si fuera otro, sería otro el primero. Y a partir de ahí van pues ordenados por fecha de nacimiento, ni más ni menos. Aquí no hay, como le hemos dicho siempre, David, aquí no hay colores, no hay banderas, no hay nada. Aquí hay una radio que simplemente quiere hacer llegar pues otra forma de ver a los políticos, en este caso a cada uno de los hogares, que conozcan a la persona, igual que nos conocen o nos van conociendo a ti y a mí por las risas, por los naturales que somos. Vamos a intentar que la persona que va a llevar el municipio de Pájara, uno de los municipios más importantes, más productivos a nivel turístico, a nivel Producto Interior Bruto de nuestro país, pues que se desnude de lo más sincero con nosotros y sobre todo con la gente, con los que les van a votar después, que se desnuden como personas, ¿no? Los políticos los escuchamos a cada rato y muchas veces nos cansamos de sus verborreas y demás, y queremos hacer, pues nada, preguntas directas, sencillas, las mismas que nos harían a cualquiera de nosotros como personas, ¿no? Un poco, ¿verdad? En radio, por ejemplo, es un poco como que ya es automático, como tiene esa política o ese rol metido ya en el cuerpo y directamente actúan o responden como la gente querría que respondieran. Sinceramente, lo único que yo creo o intenta conseguir con este programa es
humanizar al político. Sí, y David, y que no sepan lo que le vamos a preguntar. Esa es otra de las preguntas que te tengo preparadas. Vale, porque, oíste, cuando ellos salen de un pleno del ayuntamiento y tú les haces una entrevista aquí, sí, el día posterior o demás, ya los temas les salen solos. Algunas preguntas, sí. Claro, es como el Sálvame de Luz, ¿me entiendes? No tienes que salir a buscar reportajes, ya los reportajes te los ofrecen los cuatro ricos, la Belén Esteban, o el otro, entonces ya lo tienen ellos. Entonces, cuando vienen a tu programa, ya, independientemente de lo que tú les preguntes, te van a contar más o menos lo que ellos quieran, te van a ir llevando a su terreno. Aquí no, aquí cuando lo hagamos, David, vamos a hacer un guión oscura, como las 50 sombras de Grey. Pues van a hacer las 50 preguntas de Gillo. Mira, pues mira, no es mala idea. Y ahí ellos van a decir que quieren la pregunta número 5, la pregunta número 15. Ellos van a elegir el guión. Lo que no saben es lo que hay detrás de la pregunta número 5. Ahora te hago otra pregunta, porque claro, a lo mejor la gente se estará preguntando. Con el orden, el primero que venga, que es el Pedro Armas, no sabe el orden de las preguntas, pero a lo mejor elige el 3... y la persona siguiente que viene detrás de él quiere elegir el 3 y será la misma o la baraja. No puede ser la misma. No pregunto, no sé. No, porque si no, imagínate, al más jovencito, claro, que en este caso creo que corresponde con Alejandro Jorge, el último de las entrevistas, le vamos a dar todas las ventajas. Eso no es justo. Vamos a intentar ser lo más justos posible. Y lo más justos posible es que ninguno de los invitados sepa cómo lo vamos a hacer. Y si vemos que hacemos un programa y queremos cambiar la temática, la cambiamos, David. Esa es la libertad que nos da la radio y que tú confías en que así se puede hacer, para intentar que todo sea ecuánime, que todos tengan las mismas oportunidades y el mismo tiempo. 15 minutos, en 15 minutos van a tener que responder a preguntas. Si se quieren extender en una, pues contestarán una. Y después daremos una nota, claro. El que conteste 10 tendrá un 10 y el que conteste 5 tendrá un suficiente, un aprobado. Cerrarás en esos 15 minutos, es decir, empezarás con el minuto 0... y cuando sea el 15, acabamos, ¿no? Directamente, responda o no responda, cierra. Sí, David, ¿sí? Claro. Me parece guay, ¿no? El regidor, el director de este programa es usted. Es decir, te lo digo en serio. Yo llevo la emisora al peso, pero evidentemente el programa es tuyo, es tu idea y es tu formato. Y yo lo voy a respetar al 100%. Es decir, quieres acabar el minuto 15 y en el minuto 15 se acaba. Le gusta a quien le guste, le pesa a quien le pese. Y es divertido eso, ¿no? Por supuesto, yo me río. Pues entonces. Y me lo paso bien. Eso es lo más importante, claro. Sí, eso es lo guay. Que se le haga una pregunta, pum, y ahí se acabó. Como los programas concurso estos, que se te acaba el tiempo y ya no puedes contestar. Pues igual. Con esto no queremos ni estresar, ni asustar a nadie, ni muchísimo menos. Y las preguntas van a ser normales, siempre dentro de un orden, sin faltar al respeto, sin irnos a temas excesivamente polémicos. Algunos habrá, naturalmente, que se tendrán que retratar como personas. Eso es una de las cosas que les vamos a incidir, que se retraten como personas, no como políticos, que no nos vengan a vender. ¿Sabes lo que estoy pensando yo ahora? Dime. Que si llegas a entrevistar al presidente del Cabildo, Sergio Lloré, con una pregunta tienes el programa completo. Del depende, le pondremos un 1 entonces. Porque, claro. Ese hombre habla un montón. No, pero seguro que sabe condensar. Cuando una persona tiene ese don de palabra, también sale, tiene el don de la compresión. Seguro. Pero sobre todo cuando, porque lo dice bien claro el mail, ¿no? 15 minutos antes para poder estar, sí, sobre todo para intentar ser consciente de que son esos 15 minutos y decir, te lo advertimos, se te avisó de que eran 15 minutos y no se te está engañando, ¿no? No, para nada. No, y es conveniente que los invitados vengan, pues, 15 minutos como mínimo. Si están aquí 20, 25 minutos antes, no pasa nada. Nos tomamos una botita de agua, vamos cambiando impresiones. Lo más importante, David, tú lo sabes, es que la gente se sienta cómoda. Sí. Cuando tú entrevistas a cualquiera y el invitado está cómodo, el invitado habla, el invitado se desnuda. Eso es lo que tenemos que conseguir. Y en 15 minutos, porque más no creo que sea. Esto es lo que me gusta. Yo sabía que se iba a caer una flor del directo. Toma. Las flores de Gillo, de verdad. Las flores de Gillo tenían que estar. Las flores de Gillo, el cuarto de Gillo, los pales de Chicho, sí, las 50 preguntas de Chicho. Yo no sé. La lámpara de Chicho. A lo mejor esto es un poco de yoísmo. Oye, esta legislatura se ha liado mucho el yoísmo. Sí, por eso digo que a lo mejor estoy abusando yo de yoísmo. No, ni muchísimo menos. ¿Tienes pensado, porque claro, evidentemente empezamos el día de hoy, la semana que viene, el lunes, es con el alcalde, don Pedro Armas Romero, ¿tienes pensado cuando termines todos los candidatos empezar alguna ronda o con otro tipo de candidatos de otro municipio o con el Cabildo Insular de Fuerteventura o con parlamentarios o con personas que hayan hecho otro tipo de facetas en la isla de Fuerteventura? El otro día Candelario Pierres, cuando la tuviste aquí, que hizo la entrevista contigo, me decía, dice, Gillo, yo también me voy a presentar a la alcaldía, en este caso de otro municipio, dice, yo también puedo ir a tu programa. David,
¿Sabes quién nos marca el rumbo, no? La gente que nos ve, las aceptaciones que tengamos, los cogotazos, los aplausos. Si esto no le gusta a la gente, no lo seguiremos haciendo. Y si le gusta, nos podemos ampliar muchísimo en absolutamente todo. Me estoy riendo porque me están haciendo señas por aquí, que llevamos 10 minutos ya. Y también me están diciendo que la lámpara se parece a la lámpara de los Flagel Rock. La lámpara, Chicho, ¿qué historia tiene? La lámpara es una lamparita que compré en Rocasa por 20 euros, fantástica de la vida. Le puse en la parte de abajo, le pusimos lo que es un tronco que está como medio fosilizado. Y aquí arriba unos pelos. Estos pelos eran... era un coletero de mi mujer, de Carmen Saavedra. Y voy a aprovechar, lo que tú quieras. Un inciso, porque corre el bulo por ahí, en las cercanías del pueblo, del municipio, de si Carmen Saavedra y yo lo hemos dejado. No, nada más lejos de la realidad. Que Gillo se haya hecho un cuarto no quiere decir que se vaya a venir a vivir aquí, ni mucho menos. Que nos seguimos queriendo muchísimo, que lo lamento por todos aquellos hombres que en un momento desearan a mi mujer, pero que sepan que es mía, que se lo dije el primer día y que con ella me quedo para siempre. Sobre todo esas féminas también, que se quieren que yo me quedo libre. No. Sigo enlazado con Mema Saavedra, a pesar de tener el cuarto de Gillo. Esto es un préstamo de rincón que me ha hecho David, ni más ni menos. ¿Qué le dirías a todas esas personas que te están viendo ahora, por ejemplo, en Fitur, que viviste a muchísimas personas con las cuales trabajaste y te emocionaste muchísimo porque te recuerdan y se acuerdan de ti? ¿Qué le dirías a todas esas personas que te están viendo ahora mismo, la faceta que tienes ahora, que estás en radio, en televisión, y estás comunicando y estás sabiendo llevar espléndidamente tu labor en el medio? ¿Qué le comentarías? ¿Qué le dirías? Que gracias por encima de todo, porque todo parte de la experiencia de un hombre, de cada una de las situaciones por las que ha pasado, ¿no? En el mundo del turismo, como bien sabes, había gente que hacía 12 años que no veía yo, por ejemplo, y que te abracen como si te hubieran visto el día de ayer, el día de antes de ayer, te hace verte y situarte de que no eres tan malo, de que guardas buenos recuerdos, ¿no? Una de las cosas me decía, por ejemplo, José Armas, ¿te acuerdas? El responsable de online de Lopesan, me decía que tengo capacidad de reinventarme, ¿vale? Y eso me lo han dicho muchos amigos míos de Las Palmas, que he salido del mundo del turismo, que he dirigido hoteles, que se me ocurrió un día y se me vino en la cabeza la locura y monté un bar durante 3 años en la playa de Las Canteras, porque me apetece mucho cocinar, porque me encanta la buena cocina, la buena gastronomía, el buen servicio, y de ahí acabé aquí en la isla de Fuerteventura. Y yo siempre digo que soy camaleónico. Yo puedo cambiar de color, pero sin dejar de ser camaleón nunca. Sigo siendo camaleón toda la vida y sigo siendo de la misma forma que era hace 30 o 40 años. Pero reinventarme. Y con lo cual aquí también mando un mensaje de positividad a todo el mundo. El mundo no se cae nunca. El mundo depende de nosotros, de nuestra actividad cerebral, de nuestra salud mental para reinventarlo. Nos puede faltar el dinero, nos puede faltar un montón de cosas, pero reinventándose uno llega donde quiere. La última, porque nos queda un minuto. ¿Con qué faceta te quedas de todo tu trayectoria? ¿Con qué te quedarías? Ahora mismo con esto, David. Ahora mismo con esto, porque... ¿Es lo que más que te gusta? Sí, yo creo que sí, porque me permite además hacer llegar toda aquella experiencia o todas aquellas cosas que llevo dentro y que aquí tú me has dado la oportunidad de sacarlas afuera. Esto para mí es, el radio, esto es radio, te lo decía el otro día, creo que tengo radio en las venas, y el radio no vale para nada, es el número molecular número 88 y es venenoso y todo, pero cuando la radio se te mete en las venas, ¿qué te voy a contar? Tú me llamaste enganchado a la radio, ¿no? Sí, señor, el loco de la radio, por eso la matrícula de tu coche, LLR, el loco de la radio. Pues Chicho, de verdad, anímame a la gente para que el lunes que viene pues esté atento a las 8 de la tarde con don Pedro Armas Romero, ¿no? Seguro que va a ser mucho más bonita esa entrevista, mucho más interesante que entrevistarme a mí, sin duda alguna. No sé yo. Gracias, David. Gracias a ti, Chicho. Gracias, el lunes que viene nos vemos otra vez en este cuarto de Chicho con Chicho y el alcalde, don Pedro Armas Romero. Fantástico, gracias por estar ahí. Sé feliz, que es gratis.